Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. I've proposed, I urge Congress to fully fund the American Dream Down Payment Fund. This will use money, taxpayers' money, taxpayers' money. Around the world, the mortgage crisis has now taken down Asia's biggest names, the most storied names are closed, but han quebrado los gigantes hipotecarios y han tenido que ser rescatados los gigantes hipotecarios. Por tanto, algo grave está pasando. Los poderosos, los que tenían la sartén por el mango, siempre han utilizado el poder monetario o la moneda para enriquecerse. Pero desde los orígenes de la historia. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. La crisis que actualmente nos asola no es una crisis de la economía de mercado, sino todo lo contrario. Es resultado de la intervención sistemática de gobiernos y bancos centrales sobre el sistema financiero y bancario. Aquí lo que sucede es que vivimos en una época de socialismo monetario absoluta. En la época de la burbuja todo el mundo está encantado y nadie se atreve a parar la fiesta. W krótkim okresie, jak już powiedzieliśmy, następuje krach. Ludzie się budzą pewnego dnia z taką informacją, że to wszystko była iluzja. Todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público, todos. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En este sentido es un gran fraude porque ni siquiera eso se oculta en el Parlamento. Hay gente, muchos liberales, que han visto reafirmadas sus ideas en esta crisis, que dicen, no, es que lo que creíamos, teníamos razón, porque ha pasado exactamente como nosotros esperábamos que pasara. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal. Lo único que me temo es que una vez que con grandes dificultades hayamos salido del pozo y la economía ya se haya recuperado y el desempleo se haya absorbido, es que, igual que en el pasado, se reiniciará el proceso de nueva expansión crediticia, nueva euforia, etapa de burbuja especulativa y de nuevo otra crisis financiera y otra recesión.